Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Janie Patiño. Ella representa a la Dirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y está de paso por Cali, entonces nosotros hemos aprovechado y la hemos invitado a conversar con nosotros. Buenos días, Janie. Buenos días, ¿cómo están? Está también con nosotros Augusto Noriega. Sí. Augusto Noriega, apellido, es que ese apellido es simbólico. Augusto Noriega, él es el representante de la Corporación Empresarios Colombia. Emprendedores Colombia, y está dictando unos seminarios en la ciudad de Cali. Hemos tenido oportunidad de acercarnos a ellos a través del grupo multisectorial y ha aceptado la invitación. Buenos días, Augusto. Muy buenos días. Y nos acompaña el presidente del gremio en grupo multisectorial, don Gustavo Muñoz Sinisterra. Buenos días, José Alberto, Augusto, a Janie y a todos los televidentes. Bien, el tema que hoy vamos a abordar es un tema que, aunque aparentemente solo le interesa al que es micro, pequeño o mediano empresario, a los grandes no tanto, micro, pequeño, mediano empresario formal, pues en la práctica nos interesa a todos, porque es que detrás de una micro y pequeña y mediana empresa vivimos las familias y vivimos las comunidades. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que hay que hacer para que los MIPYMES puedan entrar a las grandes superficies, a vender sus productos y sus marcas en las grandes superficies? Grandes superficies entendidos como lo que en otros momentos se llaman almacenes de cadena, como la 14, como Falabella, como Carrefour, como Éxito, como Cencosud ahora, que es el nuevo cambio de Carrefour, y otros más que como Único, y muchos otros que están no solo en Cali, sino no solo en capitales de departamentos, sino también en ciudades representativas de los diversos departamentos del país. Esto es una modalidad de negocios en la era de la globalización que ya no tiene reversa. Hay grandes superficies en China, en Japón, en India, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Zambia, en Mongolia, en Túnez, en Colombia. Es decir, no es una moda, no es un sistema de comercialización exclusivo de Colombia o del grupo andino en América Latina. Pues por encontrar muy importante este tema, voy a aprovecharlos para hacerles algunas preguntas, introducir el tema y que además ellos nos expliquen qué es lo que debemos hacer. Janie, usted que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, yo he tenido la oportunidad por el trabajo que hace la Corporación SECAN con empresarios pequeños de hacer los intentos, lamentablemente la mayoría fallidos, de llegar a los almacenes de cadena. Hay aquí en Cali y el Valle un gran almacén de cadena que nació en Cali y por lo tanto pues es como del afecto nuestro, y digámoslo con nombre, no le estoy cobrando publicidad, a la 14, pero sin embargo con ellos es muy complicado también llegar a codificarse, y entonces la frustración que tiene el microempresario y el pequeño empresario es que hace un esfuerzo, va, y pero cuando de pronto le dicen que codificó, si logra pasar la primera etapa de la codificación, se queda en la segunda etapa, la de la introducción, porque las condiciones que ponen las grandes superficies son poco menos que insostenibles para el pequeño empresario. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio en ese sentido, es decir, preparando a los microempresarios para que logren acceder a estas grandes superficies. Sabemos que es una vitrina para cualquier empresario, sea mediano, grande, pequeño, es una gran vitrina, una grande superficie donde pueden colocar sus productos. Sabemos que exigen condiciones que requieren preparación, es decir, todos los empresarios no están adecuados, nosotros lo entendemos así, todos no tienen la, digamos, su capacidad para entrar a una grande superficie. Puede ser que su canal se pueda hacer otro, ¿sí? Todos no lo tienen, tratamos de prepararlos, que sepan que deben tener capacidad financiera, que deben tener capacidad de producción, que deben entender acerca de temas logísticos, porque eso también es otro aspecto pues que influye mucho cuando uno quiere venderle a una grande superficie.
aspectos de mercadeo, hay que tener una persona, una impulsadora. Entonces, en todo esto lo estamos preparando y precisamente hoy estamos en Cali, ayer y hoy hemos estado en Cali en estos talleres, hemos hecho ya alrededor de 20 talleres de preparación para que los microempresarios conozcan todos esos requisitos que deben tener en cuenta a la hora de acceder a una grande superficie. Sí, para muchos empresarios el sueño es llegar allí a esa gran vitrina, sí, pero hay requisitos, hay condiciones y en eso es que estamos preparándolo, ese es el esfuerzo que ahora el Ministerio está realizando precisamente. Bueno, don Augusto, el pequeño empresario, el micro pequeño empresario que nos puede estar viendo, o su mamá, o su hermano, o su tío, o su trabajador, y produce, por ejemplo, dulces. Sí. Nosotros somos un departamento dulcero, sí, por razones obvias. Entonces produce dulces y dice, ay, qué bueno que este dulce mío llegue a las cadenas. Sí. Pero cuando llega, tiene una cantidad de requisitos que debe cumplir. Díganos usted, ¿hasta dónde es razonablemente factible que ese micro y pequeño empresario que fabrica dulces pueda llegar a codificarse y a vender su producto allá en la vitrina de esos almacenes? Bueno, lo primero es que hay que sembrar competencias, entendiendo por competencias tener realmente la capacidad para poder acceder a ciertos escenarios. Nosotros cuando desarrollamos la herramienta para preparar microempresarios en el acceso a grandes superficies, lo que hicimos inicialmente fue responder a una necesidad real que fue hace alrededor de unos 6-7 años. El presidente de la República del momento se reunió y generó un convenio con el presidente de grandes superficies de Colombia, en su momento Carrefour, hoy Cencosud, para lograr codificar a 10 microempresarios, de principalmente jóvenes, de un programa que se llamaba Colombia Joven, o se llama Colombia Joven. Se hizo esa experiencia y a partir de esa experiencia, después de hacer una retroalimentación, un año después nos dimos cuenta de que los 10 pues no habían podido mantenerse en la gran superficie. De allí nace el interés. ¿Por qué no se puede mantener? De allí nació el interés de identificar por qué. Básicamente habían tres criterios. El primer criterio era no estábamos preparados, no teníamos todo el conocimiento para podernos mantener. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un empresario pensaba que se entregaba el producto en un centro de acopio y la gran superficie se encargaba de entregar los productos. Es decir, no había internalizado el costo, por ejemplo, logístico. Segundo, no se había tenido en cuenta el tema de un estudio de mercado real y se trabajaba en lo que se llama efecto regadera. ¿Qué quiere decir? Porque hay un escenario comercial donde entra mucha gente, eso garantiza per se que mi producto se va a vender y realmente no es así. Hay que hacer un estudio de mercado y hay que ayudar ese estudio de mercado y todo ese proceso de marketing a través de un impulso, una promoción, una postventa. Y tercero, y tal vez el principal, el tema de unas competencias empresariales iniciales, como era el tema de tener una capacidad productiva sensata para poder realmente responder, una capacidad financiera, porque no hay que decir mentiras, hay que tener recursos económicos para poderse mantener en este tipo de canales. Mejor dicho, en síntesis, entrar a una gran superficie no es precisamente para el microempresario porque todavía no tiene la capacidad financiera de llegar a... Nuestra experiencia nos dice que es posible, pero primero tenemos que prepararnos. Nuestra estadística nos dice, de 1.300 microempresarios que han pasado por el proceso que hemos venido desarrollando con Cencosud, aproximadamente el 9% logró codificar. De ese 9%, exacto, de ese 9%, el 4% lo hicieron realmente de una manera inmediata, o sea, ya estaban realmente preparados. El otro 5% lo que hizo fue, a partir de la herramienta, decir, oiga, mira, a mí me falta esto, me voy a preparar en eso, consigo la competencia, ¿a través de qué? Programas que existen en el gobierno, ya, que existen en diversos escenarios, y a través de allí sembraron las competencias y pudieron acceder al canal. Gustavo, entiendo que el Ministerio, de alguna manera, está apoyándose en el gremio, en grupo multisectorial, para que el gremio colabore en la dinamización de este tipo de capacitaciones. Pero más allá de un convenio, ¿dónde radica la preocupación gremial del grupo multisectorial frente a la necesidad de acceder a nuevos mercados por parte de los empresarios? A ver, sí. El gremio hace esta alianza con el Ministerio y con el gobierno porque las estadísticas, como lo acaba de decir nuestro invitado Augusto, son terribles. Para mí, de que solo el 9% nos decía puede acceder, y ese 9%, 5% acceda directamente, donde vemos que la microempresa, la micro, es el 94% del tejido empresarial en Colombia.
Entonces, y ya los grandes mercados, las grandes superficies están llegando y han llegado a nuestra región y cada vez van a llegar más, y vemos cómo los grandes hasta nacionalmente compran los pequeños, y estos grandes nacionales estamos viendo, tú hablabas de una cadena emblemática acá, pero también se escuchan ruidos que la quieren comprar. Y escuchamos ruidos que grandes cadenas americanas también y grandes superficies quieren llegar. Y cuando ellos van, ellos dicen, claro, porque la queja de aquí es que llegan los grandes y no contratan con los locales. Entonces produce desempleo. Y acuerden que la microempresa produce el 50% del empleo formal. Solo la microempresa, el 94%. Más la pequeña y la mediana, estamos hablando del 99.5% del tejido empresarial y el 80% del tema de empleo. ¿Por qué esta alianza y por qué el gremio? Primero, para que los pequeños sepan que las grandes cadenas necesitan proveedores, pero necesitan unas condiciones especiales y tienen que conocerlas. Y cuando hablamos de financiación, de producción, de mercadeo, de que no solo es ofrecer el producto, sino colocarlo, saber colocarlo, hacer temas de postventa, o sea, no es un proveedor de solo le entrego, no. Aquí hay una responsabilidad más grande en la gran cadena. Entonces queremos identificar y también como gremio y con el gobierno hacer un acompañamiento más profundo al microempresario, porque el tema de que tiene que tener capacidad financiera, el microempresario no tiene capacidad financiera. El microempresario formal va a entender por qué es bueno ser formal, acceder al sistema financiero, pero si hasta los grandes se quejan que el sistema financiero es muy duro y que necesitamos como empresario crédito más blandos y más a largo plazo, ahí es donde hay que entrar a revisar las políticas con el gobierno y mirar cómo tenemos condiciones de poder competir con la gente que está llegando. Algo que estamos viendo con el tema de los TLCs es, no estamos hablando los empresarios de proteccionismo, le estamos diciendo al gobierno. No es protección cuando yo digo, mire, mi arancel es del 10, pero con el señor Brasil que voy a competir, él tiene un arancel de 30 cuando yo voy a entrar allá con determinada materia prima, con determinado producto. Lo que decimos es, colóquenos en iguales condiciones. Entonces, vamos a identificar con estos talleres y con los empresarios, si a mí me piden capacidad financiera, ¿qué tanto acceso al crédito tengo yo? Pero un crédito blando. Yo formalmente puedo tener acceso al crédito, pero todavía los requerimientos del sector financiero son muy duros para el microempresario. Entonces vamos a revisar el Fondo Regional de Garantía, qué papel puede jugar, o unas políticas, si hay que formular políticas nuevas para que haya el acompañamiento del gobierno, para que estos microempresarios puedan tener capacidad financiera. En el tema de producción, muchos microempresarios no están técnicamente ni tienen la tecnología para producir en volumen a los márgenes que esta gran cadena le va a pedir, porque esta gran cadena es todo un negocio. Entonces, hay mucho el concepto inmobiliario, ¿cierto? Yo le alquilo el espacio, yo le traigo la gente, yo le doy las condiciones, pero usted tiene que hacer un gran trabajo allá adentro. Entonces, en ese tema, también el microempresario, ¿en qué momento ya estoy preparado? ¿Cómo me voy a modernizar? Entonces, ¿qué podemos hacer los gremios con el gobierno para que esta modernización llegue a tiempo y él pueda tener acceso? Y aumentar esa probabilidad de ser proveedor de la gran cadena. Me preocupa porque la gran cadena puede decir, aquí solo hay el 5% preparado para trabajar conmigo. Yo tengo que tener mis proveedores, el resto me lo traigo de afuera. A ver, yo les pongo un... Perdóneme, Tico, permítame, Jenny y Augusto. Yo sé que están que hablan, pero es que les quiero poner un ejemplo concreto, o dos ejemplos concretos. Hace algún tiempo, en un almacén de cadena de un centro comercial de Cali, a mí me regalaron, pues un familiar me regaló un par de zapatos costoso, pero malos, o sea, duraron 2 meses y medio, pero costosos. Después, claro, uno revisando, Made in China decía, bueno, entonces yo ahí me quedó la duda, bueno, pero ¿cómo así que son tan exigentes con el pequeño local, que no lo codifican porque no cumple ciertos estándares, y cómo pasó este producto, que es que no aguantó sino 2 meses, y además sin darle uso diario, sino casi que una vez a la semana? Punto uno. Punto dos. La corporación SECAN hace unos 2 o 3 años, a pedido de un grupo de campesinos del norte del valle, intentó ayudarles a comercializar plátano hartón, piña, básicamente,
y logramos, yo personalmente logré que en Confandi nos apoyaran y nos abrieran el espacio para traer los productos, y trajimos el primer camión con plátano Artón. Cuando lo montaron allá en de Cartago para arriba, ahora no recuerdo, Alcalá creo que se llama, bueno, la zona del norte del valle, el plátano se veía muy bonito, muy todo indicaba que cumplía. Venía en unas canastillas. Cuando llega acá, más de la mitad del plátano que venía en ese camión salió. Esto no lo recibimos, ni siquiera de segunda, no lo recibimos. Mandan otro camión lleno de piña oromiel. Se veía hermosa, exuberante, jugosa, olía rico. Cuando llega, igual, más de la mitad sale de aquí, porque el tamaño, porque el peso, porque la presentación. Y esos campesinos apenas nos miraban y nos decían, ¿y ahora qué hacemos con el poco de plátano y con el poco de piñas que no nos van a comprar? Y lo que les iban a comprar no daba ni siquiera para recuperar los costos del camión que les había traído la mercancía. Esas son las verdades verdaderas del mundo del mercado para el pequeño empresario. Que yo quisiera que ustedes me respondan frente a eso, porque todos los días uno escucha, pero es que me ponen 100.000 trabas y eso es imposible. El gobierno habla muy bonito, los consultores hablan muy bonito, los gremios hablan muy bonito. O sea, yo tengo que darle madera a los tres para que nadie me ponga bravo ninguno, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, yo que soy el empresario, yo estoy aquí solo en este mar de inquietudes. Bueno, no, precisamente para eso son los talleres, son temas. Muchas veces estas devoluciones responden a temas logísticos, diría yo. Ahorita que espero que Augusto pues amplíe más en este tema, pero muchas veces son temas logísticos. La gente no sabe cómo embalar sus productos y entonces, claro, cuando llegan al destino final, pues no llegan en las condiciones deseables y por eso se presentan las devoluciones, es eso. Ahora, qué pena, yo quisiera como hablar de acerca un poco de lo que nos dijo Gustavo hace un momento. Nosotros entendemos y que los muchos microempresarios no tienen la capacidad productiva para surtir, digamos, la demanda de una grande superficie. Por eso es que trabajamos y queremos trabajar tanto en temas de asociatividad, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, en temas de capacidad financiera, tenemos a Bancoldex, que ofrece, por ejemplo, uno de los productos que acá serviría mucho es el tema del factoring, el producto que es el factoring, que los empresarios tienen la posibilidad de venderle, una vez realizada la orden de compra, pueden vender la factura, pueden tramitar la factura con Bancoldex y obtener así liquidez inmediata, ¿cierto? Eso es una cosa. Bueno, también tenemos créditos que en este momento tienen plazo hasta 10 años, con periodos de gracia. Entonces, también se está avanzando mucho en términos de financiación, pero como bien lo decía Augusto, hay que ser formal. O sea, si los empresarios no son formales, pues no van a poder acceder a esta oferta que tiene Bancoldex. Por otro lado, y es una invitación a los gremios para que presenten proyectos ante Impulsa. Impulsa ofrece recursos de cofinanciación. En enero se abren las convocatorias de encadenamientos productivos. Y es bastante interesante porque los gremios pueden presentar un proyecto dirigido, por ejemplo, a solucionar una necesidad específica de los microempresarios. Por ejemplo, no sé, asociatividad, capacidad financiera, capacidad productiva, logística, capacitaciones en logística o asistencia técnica en embalaje de productos. Bueno, muchos aspectos que los microempresarios deberían tener en cuenta. El gremio puede presentar ese proyecto donde se benefician tantos empresarios, obtiene recursos de cofinanciación que no son reembolsables, y aquí quiero ser muy clara, y es el proyecto cuesta 500 millones de pesos. De esos 500 millones de pesos, Impulsa financia el 70% y el otro 30% lo financia el gremio, pero ese 30% pues pueden obtenerlo también a través de las alcaldías o las gobernaciones, con el apoyo de alcaldías y gobernaciones pueden obtener el otro 30%, o entre todos los beneficiarios pues colocar una parte de ese dinero y tener así la contrapartida que es con la que se ejecutaría el proyecto. Entonces, hay herramientas, lo que quiero mostrar es que hay herramientas que los gremios y los microempresarios pueden aprovechar y pueden mejorar sus capacidades para llegar no solamente a las grandes superficies, sino a otros mercados, ¿sí? Y poder satisfacer demandas de los consumidores, ¿no? Y estar así mejor preparados. Eso es lo que buscamos. Hay experiencias de
acceso del micro y pequeño a grandes superficies exitosas en otros países que ustedes hayan documentado? No solo en otros países, acá en nuestro propio país existen muchas experiencias, pero antes de eso quisiera hacer una precisión sobre el tema estadístico del que hablaba hace un instante. Cuando hablamos de que 1.300 habían participado en la herramienta y el 10% o el 9% realmente eran los que habían logrado codificar, no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como algo interesante en la medida de que logramos identificar, no que los otros empresarios eran malos. Lo que decíamos es que muchos de esos empresarios no tenían claridad cuál era su canal de distribución apropiado. O sea, no manejamos el concepto mix de canales. ¿Qué quiere decir? Nos llega mucho empresario artesanal, que digamos el canal de distribución y por el tema de precios, por el tema de valorar un producto que hace parte de nuestra cultura, yo no pienso que el escenario sea un canal de comercialización como una gran superficie. Por ejemplo, en el tema de confecciones, si estamos hablando de competir con un chino, o incluso ahorita los antioqueños han avanzado muchísimo, y yo felicito mucho allá el gremio del sector de confecciones porque han logrado entender la dinámica y modernizarse en términos de tecnología. Allí podemos entrar a competir ya por temas de precio, y ya hoy incluso me atrevería a decir que una prenda realizada en Medellín o en Antioquia podría estar compitiendo incluso con la que nos traen por allá, y en términos de calidad no tiene ninguna comparación, nosotros somos muy superiores. El tema tiene que ver con redireccionar al micro y decirle: este no es sino un canal de distribución más, puede ser bueno, puede ser el mejor, pero yo no le puedo endilgar la responsabilidad de mis ventas a ese tipo de canal que específicamente trabaja el tema de frecuencia de venta. Si yo tengo un producto que tenga frecuencia y tengo unos costos bien determinados, es decir, internalicé todos mis costos, tengo la posibilidad de estar vendiendo y eso me ayuda a mantenerme. Pero si mi producto tiene una tipología diferencial, mi producto es más de una frecuencia de venta diferente, pues el canal de distribución es diferente. Y de hecho también tenemos que avanzarnos al tema de concepto canal de distribución. Hoy cuando hablamos de canales, hablamos de que este computador es un canal a través del cual el celular es un canal. Concepto canal, comenzamos a mirar cómo lo acercamos. Que no aplica para todos los productos. Que no aplica para todos los productos. ¿Y cuál es la tendencia hoy de las grandes superficies? Ni siquiera codificarnos en una tienda gigante. Usted imagínese un pelado de hoy de 5 años, que ya maneja mejor el computador y un celular que uno mismo. Él va a estar en 15, 20 años siendo nuestro cliente potencial. Él no va a estar haciendo cola en un centro comercial como nosotros lo hacemos. Probablemente él ya desde su propia casa quiera tener el producto. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos estar pensando en canales de distribución más sofisticados, más económicos y más apropiados al nivel que estamos trabajando nosotros como micro. Y aquí sí ya me puse la camiseta de micro porque yo también soy empresario. Entonces ya el tema tiene que ver más con eso, con dejar un poquito de lado, y eso también lo digo desde el lado y con todo el corazón, del lado del empresario. A veces nosotros tendemos a hacer que, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. No, eso ya no funciona. Nosotros tenemos que ser competitivos y no hay que decir mentiras, no hay que llorar que es que me hacen sacar el código de barras. Pues claro, imagínese sin código de barras en una gran superficie. He tenido muchos de los empresarios que participan acá, se quejan por cosas como: me hacen sacar el registro sanitario para poder codificar mi mermelada. La gran superficie lo que está haciendo es cumpliendo con una normatividad, un reglamento técnico que existe ya en el país. Usted tiene razón en eso, pero perdóneme, Gustavo, pero yo hablo de cosas que conozco porque conozco casos tangibles y evidentes. Uh-huh. Empresarios del sector de la dulcería, hablo mucho de dulces porque sí, tenemos mucha cercanía con dulces, muy buenos, con 20 y pico de años en el mercado, con sus INVIMAS, con todo, se codifican, pero cuando llega la hora de la verdad, la gran superficie les pide que les entregue un primer surtido gratis para la gran superficie. Les pone el producto y no, el producto lo pone donde la superficie diga, o sea que el producto puede quedar en la góndola allá abajo y no aquí arriba a vista del cliente. Tres, el empresario va y cada que a la gran superficie le da por hacer la promoción de no sé qué, está obligado a dar el 15 o el 20% de descuento porque lo da es el empresario que está codificado, jamás lo da la gran superficie. Cuatro, le entrega los productos en consignación. ¿Qué quiere decir? Que después de un cierto tiempo la góndola, la superficie le dice: lléveselos, están malos, no han rotado, no se los paga nadie. Y los que vendieron o los que se quedan, se los pagan hasta 6 meses. Usted que está en esto sabe que no estoy diciendo mentiras. Sí. Y si de pronto el empresario necesita caja, la propia gran superficie le dice: vaya, descuéntelo allí.
y allí es el propio negocio financiero de ellos y les quitan un 3 o un 4% equivalente. Entonces, dígame dónde está la simetría del negocio, porque yo acepto de usted sí. que a mi empresario no hay que aceptarle que esté llorando diciendo que a mí nadie me quiere, sí. pero no tampoco digamos que es que él lo dice porque es vergajo. No, él lo dice porque es que la vergajada está es exactamente en las grandes superficies que se aprovechan de ese tipo de situación. Bueno, yo creo aquí que el ejercicio es interesante y me parece que el taller es interesante porque hay que conocer si ese canal de distribución es beneficioso para mí, si estoy preparado. Porque pueda que sí sea mi competencia. Digamos que el microempresario, nosotros en el gremio, están los confeccionistas, que la Cámara Colombiana de las Confecciones, Antioquia, Valle y Bogotá. Y el sector que más ha crecido últimamente es el de las confecciones, porque se dio cuenta que tenía que hacer cosas como gremio para competir, y para competirle a China y competirle a los grandes industriales. Entonces el tema es que las grandes superficies llegaron y mucho microempresario primero vio el tema porque sus clientes ya están comprando allá. El sector panadero, uno de los sectores que tenemos más golpeados, porque usted va y compra toda la pastelería allá, compra las 6 donas, las 12 donas, con lo que compran 2 o 3 donas en una panadería, o compra todo el kit de pan. ¿Pero por qué? Porque la panadería que maneja la grande superficie, muchas vienen de congelados y todo este tema. Y los panaderos nuestros, locales, de barrio y todo eso, todavía no producen en frío, ni en congelados, ni nada de eso. Y están acostumbrados a que marginan vendiéndole al usuario final. Entonces ya margina vendiéndole al público. Cuando viene la gran superficie y le dice, venga señor, primero me tiene que entregar en estas condiciones, en estos volúmenes, y yo tengo que tener un margen para toda esta infraestructura que tengo, y este es mi margen. En ese momento que el microempresario normal hace las cuentas, no le da. Dice, yo no puedo ser proveedor de usted. Ahora, si él ha tenido, y me parece muy importante, los talleres le están diciendo, señor, pero lo que pasa es que usted, para ser proveedor de esta gran superficie, o para que su canal sean ellos y su producto esté ahí, usted tiene que, solo no puede, tiene que asociarse, porque no tiene la capacidad. Y la única manera, entonces, el taller es bueno, y la difusión, como todo en la vida, no vamos a quedar, pero hubiéramos querido tener estos talleres hace 10 años antes de que comenzaran a llegar las grandes superficies, para uno prepararse y saber competir. ¿Qué parte de mi producto puede estar en una gran superficie y qué producto puedo yo identificar el mercado y no estar, porque no es el único canal? Lo que sí es cierto es que la gran superficie es una gran competencia. ¿Por qué? Porque el usuario, ya llegó Pricemar aquí, para hablar con nombres propios, el usuario le gusta ir a ver ofertas, marcas, aire acondicionado, el carrito, la comodidad, y entonces ahí no se va a decir, pobrecito don Jaime Cardona, que es de aquí de Cali, yo no lo voy a comprar a Pricemar. Y no voy a ahorrar el 20% de mi presupuesto de consumo de mi salario mínimo cuando voy a comprar. Entonces, el taller primero es bueno y la gente lo tiene que ver, que la competencia ya está aquí, que el mercado se internacionalizó. Lo que yo tengo que identificar es qué condiciones tengo que reunir yo para que sea mi canal de distribución. Y si no, ¿cómo puedo competir? Si mi producto no está ahí, ¿cómo puedo competir? Y si no soy competencia, ¿cómo me asocio para producir más y bajar mis márgenes? ¿O cómo transformo mi producto? Es un tema, o sea, no hay que... Y entiendo lo de José Alberto, y entiendo que le está pasando mucho a los microempresarios, pero es falta de información y falta de capacitación. Lo vemos como una amenaza, y me gustaría saber en los talleres qué han visto de las principales debilidades también. Bueno, yo aquí quiero también hacer claridad algo. Nosotros estamos preparando a los microempresarios para que obtengan toda la información que se requiere si uno quiere entrar en el canal de grandes superficies. Sí, pero también es cierto que si las grandes superficies están abusando de su posición de dominio, pues yo sí invito a los empresarios a que coloquen su queja en la Superintendencia de Industria y Comercio, sí, porque está bien, existen unos requisitos, ¿sí? Existen toda una serie de condiciones, si uno quiere, debe tener capacidad financiera, capacidad productiva, muchas cosas. Pero pues si uno siente que están abusando ya, que ya esto se salió de todo de la información que tenemos, de la información que existe acerca de las condiciones y requisitos que debo cumplir para acceder a una grande superficie, pues está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que, digamos,
defiende la libre competencia y defiende que todos tengamos pues unas condiciones determinadas en el mercado para poder competir. Entonces, también es cierto que eso que usted ha dicho ha ocurrido, y entiendo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha avanzado en temas de investigación en ese sentido, y pues yo creo que para eso está esta entidad también, como para igualar el terreno, para que todos podamos, o sea, competir. No hay total libertad de la gran cadena. Eso, teóricamente para exigir condiciones. Eso teóricamente es cierto. Quisiera hacer un aporte. En el tema de, sí, grandes superficies tampoco son unos angelitos, eso también hay que decirlo. O sea, y además todos son capitales nacionales. Y es son complicado. Capitales transnacionales. No, de hecho, la gran mayoría hoy está tendiendo a ser internacional. Ajá. Y eso no es una tendencia actual. Ya hace mucho tiempo, pues, grandes cadenas internacionales adquirieron nuestras grandes superficies que antes eran locales. Ustedes saben que el crecimiento fue local inicialmente, y después ya nos dimos cuenta después de los 90 que se nos iban a meter al rancho, y bueno, así es como ha devenido el asunto. Pero lo interesante de saber aquí es, no es tan malo el empresario que no puede acceder, ni tampoco la gran superficie. Lo que hay es que mirar cómo podemos acercarnos, y digamos que en parte de eso se trata esta herramienta que estamos intentando gestar, y que digamos es la primera respuesta. Y puedo decirlo con conocimiento de causa, desde grandes superficies de Colombia, Cencosud, pues se desarrolló esta herramienta básicamente desde un área de responsabilidad social, buscando darle la respuesta al micro, por lo menos decirle por qué no entra y cuál es la dificultad y cuáles son las recomendaciones que les podríamos dar para que pudieran acceder. Obviamente sí, muchas veces pasa lo que ahorita manifestábamos. Pasa también de que mucho producto que entra por allá de la China viene a unos costos que son absolutamente insostenibles para nosotros. Eso también es una realidad, es algo que no podemos entrar a controvertir porque ya lo sabemos todos. La cuestión es mirar cómo podemos trabajar. Lo que sí podemos controvertir es, por ejemplo, el tema de por qué no me compra la uyama o la papaya o la piña en ciertos tamaños. Y eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa. Depende de la estrategia de cada una de las grandes superficies, existen unas fichas técnicas. Y las fichas técnicas nos dicen si esa fruta puede entrar o no entrar. Y eso, digamos, ya es una normatividad que maneja de manera particular la tienda. En el caso, por ejemplo, de Cencosud, también conocimiento de causa, hoy está trabajando bajo una estrategia de marcas complementarias, Metro y Jumbo. Jumbo maneja un TOC diferente y va a manejar unas fichas técnicas más excluyentes, si lo podemos llamar así, más exclusivas. Pero fíjense qué bueno ese punto que toca. Y Metro va a manejar algo, sin decir que la fruta sea mala, todo lo contrario, la fruta es de una muy buena calidad, pero bajo unos estándares diferentes que hacen que pueda ser un producto más asequible en términos económicos. La competencia de marcas complementarias allí es, la una compite más por el tema de precio, la otra maneja más el tema de servicio. Sí. Y digamos, es conocer un poquito más eso, y ahí nos comenzamos a mirar por dónde es que podemos entrar, si es nuestro canal apropiado. Bueno, entonces vamos como haciendo una especie de recapitulación para que no nos vamos a perder. En este momento podríamos decir que la primera lección que debemos tener clara a todos es que no todo producto ni toda empresa puede pensar que la gran superficie es su canal de comercialización. La gran superficie es un canal apropiado para cierto tipo de productos y para cierto tipo de empresas. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces también es cierto que el microempresario dice, no, es que yo tengo este producto y yo quiero venderlo en tal cadena, y a lo mejor ese producto no es para esas cadenas, o por el tipo de target, o sea, segmento de mercado o tipo de población al que va dirigido, o por el estrato socioeconómico, o por la tendencia de marcas que tiene, etcétera. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento importante, que creo que con esto se está inaugurando una alternativa. No hay que dejar al micro y al pequeño solo pensando, soñando con que yo quiero llegar a la gran superficie, pero no soy capaz de llegar. Sino que hay que crear una especie de escuela de formación de aquellos empresarios que tienen productos potencialmente comercializables a través de las grandes cadenas. Y allí juega el papel del ministerio, juegan papel en los gremios y juega el papel entidades capacitadoras que orienten. Es decir, hay que crear como una especie de escuela para que ese pequeño que no tiene mundo, que lo que tiene es las ganas de salir al mercado, vaya entendiendo cómo es la cosa. ¿Estoy diciendo lo correcto? Sí, y me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque así lo estamos entendiendo ahora desde el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, y es
Si usted es microempresario, es decir, es un ciclo de vida de su empresa, pero no quiere decir que usted siempre se va a quedar ahí chiquito, y eso es lo que quiero que los empresarios entiendan, y es, ser microempresario es un ciclo de vida simplemente, es como estar en kinder, pero entonces lo que queremos es prepararlo para que usted luego sea una pequeña empresa, luego sea una mediana empresa y vaya creciendo, vaya avanzando en su ciclo de vida. Entonces, y para eso tenemos todas las herramientas de desarrollo empresarial, pues, que ofrece el ministerio, y ahora queremos abrir nuevos mercados. Uno de estos canales, de estos mercados, es las grandes superficies, y por eso hemos constituido esta alianza con la CENCOSU y Corporación Emprendedores Colombia. Entiendo que el éxito también está trabajando, la 14 se participa en las ruedas de compra colombiano también. Entonces, todo esto son espacios que está abriendo el ministerio, que estamos promocionando, que estamos fortaleciendo, para que los empresarios puedan avanzar en ese ciclo de vida empresarial y lo entiendan de esa forma, que no siempre, no tienen que quedarse como microempresarios, sino que pueden capacitarse y pueden y ser más competitivos día tras día. Y algo muy importante para el microempresario es que no se fija a veces en el tema de la rentabilidad del negocio. Entonces dice, yo vendo 10 millones de pesos y me gano el 30%, me gano 3 millones. Pero ahora ya no se manejan en este tipo de mercado, no se manejan esos márgenes tan amplios. Hay que hacer más volumen con márgenes más pequeños, y a veces la rentabilidad es igual o mayor. O sea, yo puedo vender también 30 millones de pesos con un margen del 10%, y no me salgo del mercado. O sea, tengo que producir más, mermar mis costos de producción, mermar mi margen, y ya no es el 30 sino el 10, pero estoy obteniendo la misma utilidad. Y de pronto para eso no lo puedo hacer solo, entonces ahí es donde viene la asociatividad. Me tengo que asociar o tengo que ser parte de una cadena de producción de donde yo no hago ya todo el producto completo, sino que hago una parte del producto y lo hago a grandes volúmenes. Y me tecnifico, bajo mis costos, y ya tengo que pensar en mis costos logísticos, en mi costo del personal humano, en el tema de energía, en el tema de servicios que tengo que tercerizar. O sea, al empresario, al microempresario, le tocó ya planear, analizar, ver la competencia, asociarse, acercarse a los gremios, ir a capacitarse, porque entendemos la problemática del MIPYME, porque nosotros trabajamos con esa base y sabemos que un microempresario donde tiene 10 empleados hace 3 puestos de trabajo: es el gerente, la esposa, la vicepresidente, el de producción, el de mercadeo. Entonces, cuando lo llaman a una capacitación de 4 horas, lo piensa 3 veces, porque se para la mitad del negocio. Y sobre todo cuando la capacitación es en diciembre y en Cali, pero que ya estamos en tiene que hacerlo, porque si no se queda por fuera del mercado. Si él no conoce las reglas, cuando uno va a jugar un partido de fútbol y se va a meter a la cancha, tiene que saber las reglas, y si no conoce las reglas no puede jugar. Si usted se mete a jugar sin saber las reglas, pues va a perder. Entonces, bueno, eso es muy importante. Una cosita interesante. Aparte de todo eso, y pues hemos hablado muchas cosas interesantes, pero ya venimos generando resultados interesantes. Aparte de la herramienta, nosotros le entregamos, lo capacitamos al empresario durante 2 días, nosotros les hacemos un diagnóstico a partir de la información que ellos nos dan. Esos diagnósticos nos ayudan a identificar en 14 ítems dónde se encuentra. Como estamos unidos acá, el tema Estado, el tema gobierno en particular, el tema gremios, el tema instituciones de apoyo y las grandes superficies, tenemos una información para poder decir, bueno, el 60% de los que participaron en el evento tienen dificultades en empaque. Nosotros podemos allí entrar a tomar decisiones para poderlo apoyar en ese punto específico. Decimos, lo que le falta al empresario es mejorar su empaque, y a partir de eso podríamos de pronto acceder. Estoy dando un ejemplo en particular, o que fuera el tema financiero. Lo que tenemos es ya un diagnóstico y podemos comenzar a generar victorias tempranas que nos ayuden a motivar a los otros empresarios y que digan, los que estamos preparados, vea que sí pudimos hacerlo. Los que no estuvimos preparados, también venimos desarrollando otro proceso en respuesta a estos empresarios que dicen, no es mi canal, es acercarlos, por ejemplo, a proveedores, y nosotros lo llamamos desarrollo de proveedores, proveedor apoya a proveedor, un proveedor grande que eventualmente le interesen las artesanías de un empresario X, que las pueda vender en ese escenario. Entonces comenzamos a generar sinergias y ahí sí comenzamos a construir. Y ese criterio asociativo del que hablábamos inicialmente comienza a tener algún sentido. Bueno, yo quiero hacer otra una cuña publicitaria aprovechando que estamos acá. Y le cobro duro, ¿eh? Bueno, no, resulta que hablando de victorias tempranas, una de nuestras victorias tempranas es que los empresarios de calzado en este momento están llevando este producto a los almacenes Jumbo.
Entonces la cuña es invitarlos a que compren calzado nacional, que se encuentra ahora en Jumbo, ¿no? Todo el calzado que están vendiendo ahora para dama es nuestro calzado fabricado por nuestros empresarios. ¿Usted garantiza que ahí no hay zapato extranjero? No, no puedo garantizar eso, pero sí sé que los zapatos entonces, de dama son calzado nacional. Con mucha pena me toca cobrarle la cuña. Venga, no. Janie y Augusto, bueno, y Gustavo, quiero preguntarles si tienen información. A nivel macro, en las grandes superficies, ¿ustedes tienen algún dato que muestre qué porcentaje de los productos que se comercializan a través de las grandes superficies son de origen nacional? No, no tenemos ese dato en este momento, pero sí sería interesante investigarlo. Muy bueno esa apreciación, porque cuando comenzamos con el tema de confecciones, veíamos cómo las grandes superficies, que entiendo que cuando entran y hacen un contrato se comprometen en un porcentaje de comprar al mercado nacional, y vimos que no lo estaban cumpliendo. Y fue una denuncia ante el ministerio y ante la superintendencia, porque a pesar de que contractualmente se comprometen con un porcentaje, no lo estaban cumpliendo porque salía más rentable traerlo de otros países como China, si estamos hablando. Y el gremio, la Cámara Colombiana de la Confección, se colocó en ese trabajo juicioso de hacer el estudio, investigar y demostrarle al gobierno con estadísticas que no estaban cumpliendo para que lo obligaran a cumplir. Entonces es muy importante el papel de los gremios y de los pequeños empresarios que se asocien, porque pelear solo es muy fácil, pero con estudios y con datos ir a denunciar proactivamente eso. Y ya obligaron en el tema de confecciones a que comenzaran a maquilar con los nacionales y a cumplir su porcentaje, y ahora a uno le toca es cumplir con las exigencias que le permiten, y si las exigencias están fuera del límite, hay que trabajar gremialmente con el gobierno para que estas grandes superficies, que tienen una capacidad mayor de negociación que un microempresario solo, pero ya cuando hablamos de gremio puede equilibrar esto, es tratar de que el mercado nacional tenga su entrada. Y eso sí es muy importante saberlo, porque si lo dejamos solo, si no nos asociamos, pues el detrás de la gran superficie hay un hombre de negocios, y el hombre de negocios está buscando rentabilidad para todo y hará el lobby respectivo. Tenemos es que garantizar un tema de comercio justo, y los gremios estamos tratando de reforzar la ley de comercio justo y liderarla. Vamos a trabajar mucho el otro año en el tema de la ley de comercio justo y la ley anticontrabando, porque aparte del contrabando, que entra sin nacionalizar y todo eso, está el contrabando técnico, que entra a un menor precio y le está sucediendo al calzado y a las confecciones. En el calzado se vio cómo por 20 centavos de dólar entraba un par de zapatos. A mí se me ocurre hacer dos preguntas más. La primera, ¿tienen algún dato de cuáles son como los productos o los tipos de productos o de sectores que más presencia tienen en las grandes superficies? ¿Productos de... colombianos? Sí, colombianos. ¿Eso es dato? Sí, pues obviamente el tema de frutas, verduras, o sea, perecederos, son nacionales la gran mayoría. Y podría decir que los que llamamos PGC, productos de gran consumo, también específicamente en ciertas líneas, por ejemplo el tema de encurtidos, mermeladas, cafés, azúcar, bueno, todo eso que podríamos llamar como el mercado sería donde tenemos la principal presencia. Donde hay casi una presencia nula es en el tema de tecnología, prácticamente. Pero nada a nivel, de tecnología, por ejemplo, de ropa. A nivel de ropa, digamos que ha venido dándose algo muy curioso. Inicialmente algunas grandes superficies entraron con mucho producto chino, y definitivamente no había manera de competir. Nosotros vivimos muy de cerca el proceso que hubo en el departamento del Tolima, donde eran muy fuertes las confecciones, pero cuando llegaron esos productos y tuvieron la dificultad con el finado Chávez por allá en su momento, se terminaron todas las empresas, o sea, arrasó con la industria tolimense en el tema de confecciones, que no estaba preparada tampoco para poder responder en un momento dado, pero digamos que sí. Hay algunos sectores que se han venido preparando y con diseño, con sectores diferenciales, han logrado constituir cosas. Miren que incluso marcas propias de algunas cadenas hoy son elaboradas aquí en el país y le han metido como mucha fuerza. Ahí nosotros tenemos manera de competir con diseño y con innovación, cosa que el producto chino no tiene muchas veces. Lo otro es segmentar. Nosotros trabajamos en nichos específicos. Si yo produzco un té, y el té, ¿yo para qué me voy a poner a competir con los grandes del té? Yo no quiero verme en la góndola con los grandes del té. Veámonos en la góndola con los de productos, por ejemplo, para diabéticos. Entonces nos enfocamos específicamente en un nicho particular, son capacidades productivas más asequibles y estamos más especializados, podemos conocer ese cliente y darle efectivamente lo que le está buscando. Esa sería como mi recomendación, sé innovador. Cuando hablo de innovador no es ser Leonardo da Vinci e inventarme algo nuevo, sino es mirar cómo lo que ya está y es comercializable lo puedo adaptar
a un cliente en particular y satisfacer esa necesidad y deseo. Pero el taller también me puede dar respuestas o argumentos a decir, ojo, su producto aquí no va a ser competitivo en este canal, claro, de distribución, que me debe, me dicen, ojo, por ahí tiene que pensar, claro, cambiar, enfocarse en un nicho o ser parte nomás, sí, de ese producto, porque aquí no va a poder competir. Sí, y hay un ejemplo clarísimo. Supongan que ustedes son unos productores de café orgánico. Café orgánico excelente, cumplen con los 14 criterios, tienen un empaque excelente, lo van a meter a una gran superficie y yo pregunto, ¿cuántas referencias hoy hay de café orgánico? Supongan que hay 10. ¿Cuántas de esas realmente rotan? ¿Será que el cliente nacional está dispuesto a pagar un poquito más por ser un café orgánico? La respuesta en los estudios nos dicen no, ni porque sea estrato alto, ni 50, ni 20. ¿Por qué se compra un café orgánico? Básicamente cuando quieren dar un regalo para alguien que vino del exterior, pero no es algo de consumo consuetudinario. Y por lo tanto el canal no es el... Ese canal no sería ideal. ¿Para qué vamos a codificar a alguien más cuando sabemos que los 10 que ya están, pues no les va tan bien? Son cosas como esas. Bueno, eso me lleva a la otra pregunta. Además de las grandes superficies como un canal de comercialización, no solo para el micro, sino para todo tipo de tamaño de empresa, existen, por ejemplo en Cali, el Grecocentro, que es un gremio afiliado, sí, al grupo multisectorial. Grecocentro aglutina más de 300 empresarios o comerciantes, ajá, del centro de la ciudad de Cali. Ajá. Ahí encontramos el que vende zapatos, el que vende ropa, el que vende bolsas, el que vende carteras, el que vende alimentos, el que vende bisutería, es decir, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han pensado desde el ministerio, ustedes, y ustedes como entidad consultora de apoyo, han pensado en crear con los gremios, mi querido Gustavo, algún tipo de escuela también, o que esta escuela permita formar al empresario para que entienda que también en esos otro tipo de espacios se puede utilizar como canal y ser exitoso? Sí, de hecho es lo que les hablaba hace un momento acerca de Impulsa. Sí, Impulsa Mi Pyme tiene convocatorias de encadenamientos productivos. Como les hablaba, como esos encadenamientos productivos, bueno, se puede dar de dos formas, de manera vertical, es decir, es una gran empresa, que no tiene que ser estas grandes superficies, una gran empresa que quiere fortalecer a sus proveedores en cualquier aspecto, por ejemplo en calidad o en logística o en mercadeo, bueno, los quiere fortalecer, entonces se presenta el proyecto. Pero también está, y el que es más interesante y más apropiado para lo que usted está hablando, es el encadenamiento productivo transversal, que allí son los gremios los que presentan el proyecto y dicen, mire, este proyecto está encaminado a fortalecer a tantos de mis asociados en tales y tales aspectos porque evidenciamos, no sé, evidenciamos una necesidad del mercado a la que podemos llegar, pero para llegar a vender en ese mercado necesitamos un certificado de calidad, necesitamos estar capacitados en tema, no sé, en cualquier aspecto, pues que tengan que estar capacitados para poder satisfacer esa demanda que se está presentando, o para fortalecer sus capacidades porque necesitan mantener, tener continuidad, pues la empresa necesita establecerse en el mercado y el gremio está evidenciando esas necesidades. Para eso es que tenemos esos recursos financieros que son recursos de cofinanciación que no tienen que reembolsar, simplemente tienen que presentar un proyecto adecuado con los términos y condiciones que establece Impulsa, que eso se pueden encontrar en la página web de Impulsa Mi Pyme. Y presentar este proyecto pueden fortalecerse con asistencia técnica, pueden contratar expertos que vayan a cada una de las empresas y les diga, oiga, usted, este proceso de producción usted lo puede mejorar, sí, lo está haciendo bien, pero si lo hace así, ahorra tiempo, ahorra costos y el producto va a salir mucho mejor. A veces los microempresarios piensan que como hacen las cosas las están haciendo perfectamente, ¿cierto? Como que no piensan que está haciendo bien, pero si viene un experto y nos asesora y vemos que lo podemos hacer mucho mejor y podemos ser mucho más productivos y competitivos, pues esa es la razón de ser de esos recursos de cofinanciación que tiene Impulsa. Y la invitación es a que los gremios presenten proyectos, ¿sí? Y que puedan favorecer a sus asociados en todos esos aspectos. En el tema de los centros de la ciudad, nosotros vemos donde hay tantos, cuando hablamos de que Grecocentro tiene 300, 400 afiliados, pero de verdad hay 5.000 comerciantes en el centro de Cali. Dentro del centro de Cali hay 48 centros comerciales. Ahora, el nivel de informalidad también. En Colombia y en toda esta vaina es más del 50%, entre el 50 y el 60%. Pero todas las grandes ciudades están pensando en renovación urbana. Y uno a veces ve la renovación urbana llena de apartamentos y temas para vivienda.
hay que mirar cómo no se pierde ese comercio del centro y se vuelve como una gran superficie también, que creo que hacia ahí iba a encaminar tu pregunta. Entonces, ¿cómo los gremios, cómo tiene que ir la ciudad, el municipio, cómo el gobierno, aparte de querer recuperar esa zona para la gente, y zonas en detrimento, el tema de la, del microtráfico, de la delincuencia, también cómo recuperamos ese gran comercio sin acabarlo y construir grandes edificios de apartamentos, sino que le damos un formato también de una gran superficie, porque se mueve mucho dinero, los precios son competitivos, ahí la gente va, la gente que tiene escasos recursos, uno en una gran cadena de superficie no puede ir a regatear. ¿Será que la dona me la vende, o la camiseta me la venden 3,000 pesos más baratos? El centro sí se presta para eso. Entonces sería un, y es un gran proyecto importante. Este tema, porque nada más hoy, la noticia que está en primera página de portafolio es que el centro andino tiene el metro cuadrado que ocupa el séptimo lugar del metro cuadrado más caro del mundo. El centro comercial. Claro, el centro andino, el centro comercial en Bogotá. No me digan pues que si esté el metro cuadrado más caro del mundo en el séptimo lugar es porque allá van a poder entrar los pequeños y microempresarios a vender. No, eso ya es para élites de estrato 88 y para arriba. Ahí no estamos hablando de gran consumo. Una última pregunta en estos últimos minutos que me quedan. ¿Y qué están pensando ustedes con las tiendas? Porque es que el ministerio tiene que pensar con las tiendas. A ver, los centros comerciales y las grandes superficies no contentas con tener amarradito al microempresario, al pequeño empresario allá en su grande superficie, ahora se le están metiendo al patio, a las tiendas. Y entonces uno encuentra los Carrefour Express, los Éxitos Express y los no sé qué Express en los barrios. Un dato a propósito de eso. Para las grandes superficies, la real competencia está en las tiendas. Tienen el 60% de penetración. O sea, por eso, o sea, no creamos el cuento de que es que el Éxito está peleando contra el Senco. No. El 60% de penetración la tiene todavía las tiendas de barrio, porque así estamos acostumbrados a consumir nosotros. Por eso es que se están dando esas alianzas y ellos están mirando cómo pueden acceder a ese tipo de escenarios. ¿Qué decir? Más que... Yo pienso que ellos siguen siendo ese chiquito que puede mantenerse porque dan cosas que todavía la gran superficie no el puede. El fiado. Sí, le dejo las llaves de niña porque yo no puedo estar. Entrégame una sí. de leche y, son cosas, y 1,000 pesos de pan. Son cosas que independientemente trato, no se puede hacer. Ese trato con la gente, ese trato amable con la gente, yo creo que es un plus. Y creo que la 14 también ha entendido eso, ¿no? Porque yo también soy de acá, de Cali, y muchas veces uno ahí encuentra gente que, don fulano de tal, ¿cómo le va? ¿Cómo está hoy? No sé el qué. Club. Y eso es... Eso, digamos que son servicios, es un valor agregado que tienen estos tipos de negocio, y es esa cercanía con el cliente que uno no la va a encontrar en una grande superficie. Pero un llamado a los tenderos, en el gremio está Azotenderos, que reúne 700 tenderos, pero los tenderos ya están viendo que llegaron los express. Azotendero ha logrado asociar 700 tenderos, pero hay como más de como 20,000, es impresionante. Y les está tratando de convencer de hacer economías de escala, de comprar en bloque, de tecnificarse. La tienda como tal no puede comprar su POS, su computador, pagarle al sector financiero que paguen en tarjeta de crédito, automatizarse porque ya no le da. Al tendero hace sus sumas y si resta sí, y ya sí. no le daría. Pero si el tendero se automatiza en bloque a través de un gremio a sus tenderos y el gremio le presta ese servicio, adquiere la plataforma tecnológica y le lleva condiciones para que el tendero sea más rentable. Pero entonces, mire cómo ahí la clave del tendero es que si no se asocia no va a poder competir cuando llegue el express cerca a su barrio, porque está llegando, y los centros comerciales también están llegando a los estratos 1, 2 y 3, y aquí estamos viendo en el tema del distrito de Agua Blanca hay uno que llegó hace rato y hay dos que ya van a salir, y entonces la diferencia es que un empresario grande paga el metro cuadrado a 10 millones de pesos acá en el norte, pero ahí lo paga 1,000,000 de pesos allá donde vive la mitad de la población. Entonces, si el tendero no se asocia en agremiaciones como Azotenderos o otras agremiaciones, y los gremios no le ayudan a tecnificarse y a competir y a capacitarse y a negociar, va a ir siendo desplazado poco a poco por los express y por los centros comerciales que ya están llegando a los estratos bajos. ¿Iba a decir usted algo sobre eso? No, lo que estábamos diciendo es que la asociatividad sigue siendo la respuesta. Claro. Miren cómo todo nos lleva siempre al mismo punto, sea por el tema productivo, por el tema financiero, ya sea en un escenario comercial, ya sea en el escenario productivo. Esa es una de las herramientas que tenemos que aprovechar.
y no podemos dejarla de lado. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos a Jenny y Augusto su presencia con Gustavo Muñoz en esta mañana. Y aquí es bueno aclarar lo siguiente o precisar lo siguiente. Miren que no siempre todos los temas son políticos y sociales y problemáticas y cosas graves. Claro que son muy delicadas, pero el gobierno hace cosas, admitámoslo. Y es que para eso es el gobierno, a través del ministerio que esté impulsando una especie de escuela de formación al micro y al pequeño empresario, en alianza con entidades consultoras, con grandes superficies, mañana con productores industriales, es un camino correcto, es el camino por donde debe enfocarse la formación del capital de competitividad del país. Si nosotros somos capaces de poner a un microempresario a que deje de hacer producto pobre para pobres y economía pobre para pobres y entienda que simplemente es un problema de tamaño, pero que debe tener la misma potencialidad y capacidad de competir de producto a producto con otro tipo de empresa, allí estamos dando un salto de garrocha en la economía. En buena hora, pues, que el Ministerio está impulsando este tipo de iniciativas, y yo quiero darle un reconocimiento al gremio al que estamos afiliados y al que tanto queremos, porque creo que ese es el papel de los gremios. Aliarse con el gobierno cuando hay que aliarse, no siempre reclamarle, sino también apoyar iniciativas gubernamentales y empujar a que los empresarios, especialmente los más pequeños, que son los que a veces por ignorancia o hasta por miedo, por pena, no, yo que voy a ir a ese hotel, eso allá es para la gente rica. No, señor, venga, no importa. Que aquí usted puede recibir información de clave para que su negocio siga mejorando. Este es, pues, el mensaje que les quiero dejar, y a las grandes superficies me parece muy bien que también estén impulsando para que no simplemente sea llegar, y usted decía algo, usted es caleña, y que sea, y no le estoy cobrando la cuña a don Jaime, pero si algo ha caracterizado a la 14, es que como la 14 fue una cacharrería y nació allá en la 13, ¿sí? Perdón, en la 14. Don Jaime y don Gustavo y sus hermanos todos andaban con su papá en las calles de Cali. Y entonces don Jaime y don Gustavo, no hay ningún problema en que un cliente cualquiera se los tope en cualquiera de las góndolas y los saluda. Don Jaime, ¿cómo le va? Don Gustavo, ¿cómo le va? Bueno, ese tipo de trato humano y cercano también lo necesitamos para que haya una economía más consistente, más sostenible y más humana. Buenos días.